Hey tú, ¿ya sabes escribir una sal ácida? Mira, te explico. Sulfato ácido fésico. Pues primero anotamos al metal, en este caso el hierro. Terminación ico quiere decir que está trabajando con su mayor carga. Este es un ion positivo. Me dice ácido, simplemente un hidrógeno. Si dijera diácido, dos hidrógenos. Luego el radical sulfato, ¿ok? Sulfato quiere decir que el azufre trabaja con su mayor carga. 6. Como es par, 6 se suma por la cantidad de hidrógenos, que es 2. 6 más 2 hidrógenos, 8, la mitad, 4. Pero aquí solo hay un hidrógeno. Ah, ¿y dónde está el otro hidrógeno? Se ha ionizado, se ha quitado y va como una carga negativa para todo esto. ¿Ok? Ahora intercambiamos estas cargas. Uno al hierro y este 3 a todo esto. ¿Ok? El 1 se sobreentiende, no, no, no lo olvides. Borramos estas cargas y ya tenemos el sulfato ácido fésico. Listo.